Bienvenidos a UD Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos. Vamos a tratar hoy el módulo número 30. En el módulo anterior hicimos el proceso de borrado. En el proceso de borrado elaboramos un primer algoritmo que era buscar la posición del dato a borrar. Y para buscar ese dato recorríamos el vector desde la primera posición hasta la última. Si nuestro vector tenía m elementos, entonces para nosotros detectar que un dato no se encuentra, tuvimos que haber hecho m comparaciones. Si nosotros los datos los tenemos ordenados en vez de en desorden como los teníamos, el proceso de búsqueda será mucho más eficiente. Vamos a considerar un ejemplo de un vector con los datos ordenados. Digamos que nuestro vector va a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. Y que esos 15 datos que tenemos en el vector están ordenados en forma ascendente. Vamos a colocar algunos datos. Vamos a colocar aquí 3, 5, 7, 9, 15, 21, 28... 33, 39, 42, 51, 67, 69, 73 y digamos 84. Nuestro vector tiene una capacidad para 16 elementos, n vale 16 y estamos ocupando m posiciones, m vale 15. Si nosotros aquí deseamos buscar el número, digamos el 22, si hacemos el algoritmo que hicimos en la clase anterior de buscar la posición, tenemos que recorrer, que hacer 15 comparaciones para decir el 22 no está. Si nosotros hacemos uso de la cualidad de que el vector está ordenado, entonces nuestro proceso de búsqueda será mucho más eficiente. Vamos a hacer un proceso de búsqueda que se conoce como búsqueda binaria. Cuando los datos están ordenados, los procesos de búsqueda son mucho más eficientes. Nosotros encontramos fácilmente un teléfono en el directorio telefónico, puesto que los datos están ordenados alfabéticamente. Si los datos no estuvieran ordenados alfabéticamente, buscar el teléfono de una persona sería una labor titánica. Aquí vamos a hacer uso de que los datos están ordenados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a comenzar comparando el dato a buscar. Supongamos que el dato a buscar es, pongamos, 97. Vamos a comparar primero el 97 con el dato de la mitad. Si nosotros estamos de buenas, ahí estaba el dato y con una comparación lo encontramos. De no haber sido así, entonces establecemos la siguiente comparación. Si el dato que hay en la mitad es menor que el dato que se está buscando, entonces si ese dato está en el vector, estará en la parte derecha. Es decir, con una sola comparación hemos eliminado la mitad de los datos sobre los cuales hay que efectuar la búsqueda. A continuación, ¿qué seguimos? Vamos a comparar con la mitad de la mitad que quedó. O sea, comparamos con la posición 12, esta es una nueva mitad, hacemos la comparación. Si ese es el dato, lo hemos encontrado y retornamos la posición. De no haber sido así, entonces comparamos. Si el dato de la mitad es menor que el dato que se está buscando, habrá que buscarlo de ahí a la derecha. Con dos comparaciones, ya solamente nos queda una cuarta parte. Si nosotros tenemos una cantidad de datos muy grande, por decir un millón de datos, con la primera comparación, si no encontramos el dato, hemos eliminado 500.000 posibilidades, 500.000 comparaciones que nos estamos ahorrando. Con la segunda comparación, si no encontramos el dato, nos ahorramos otras 250.000. Con dos comparaciones ya nos hemos eliminado 750.000 datos sobre los cuales hay que efectuar la búsqueda. ¿Eso se logra con qué? Con la cualidad de que los datos vamos a tenerlos ordenados. Para nuestro ejemplo, vamos a ordenarlos están ordenados en forma ascendente. Vamos entonces a elaborar
nuestro algoritmo para hacer la búsqueda de la posición de un dato, aprovechando, haciendo uso de la cualidad de que los datos están ordenados. Nuestro algoritmo va a retornar un dato que es de tipo entero. Nuestro algoritmo, vamos a llamarlo BusBin, de búsqueda binaria, va a tener como parámetros el vector en el cual hay que efectuar la búsqueda, el número de posiciones que están siendo utilizadas en ese vector y el dato a buscar. Definimos las variables requeridas para hacer ese proceso. Vamos a utilizar una variable que llamemos i, otra llamamos j y otra llamemos la mitad, y serán de tipo entero. ¿Para qué me sirve la i? La i me sirve para conocer a partir de cuál posición es que voy a hacer el proceso de búsqueda, y la j me dice hasta cuál posición hay que hacer el proceso de búsqueda. Hacemos inicio. Inicialmente vamos a decir, a la i le asignamos 1 y a la j le asignamos m. Para nuestro ejemplo, i empieza valiendo 1, j empieza valiendo 15. Vamos a trabajar aquí mitad. Planteamos nuestro ciclo. Mientras la i sea menor o igual que la j, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la posición inicial a partir de la cual hay que efectuar la búsqueda y la posición final. Necesitamos determinar la posición de la mitad. ¿Cómo determinamos la posición de la mitad? Mitad será igual a i más j dividido 2. Para nuestro ejemplo, 1 más 15 es 16, dividido 2, 8. La primera comparación vamos a efectuarla con el dato que está en la posición 8. Esa es la mitad. O sea, vamos a comparar, vamos a preguntar si lo que hay en el vector en la posición mitad es igual al dato que se está buscando. Hemos encontrado la posición en la cual se halla ese dato. Eso es lo que va a retornar nuestro algoritmo. Le decimos retorne mitad. Retorna la posición en la cual se halla el dato B. Si no retornó, quiere decir que todavía no lo ha encontrado. Entonces, como no lo ha encontrado, vamos a comparar el dato que está en la posición mitad, vamos a compararlo con el dato a buscar. Preguntamos si lo que hay en la posición mitad es menor que el dato D que se está buscando, quiere decir que se encuentra en este lado. Entonces ya la posición inicial de búsqueda va a ser 9. ¿De dónde obtenemos el 9? Simplemente le decimos que a la i le asignamos mitad más 1. De lo contrario, o sea, si lo que hay en la posición mitad del vector no es menor que D, quiere decir que si el dato está a la izquierda. Entonces la posición inicial seguirá siendo la misma i, pero la que varía es la posición final. De lo contrario, la posición final sobre la cual habrá que efectuar la búsqueda será mitad menos 1. Fin del sí y fin del mientras. Cuando se sale de este ciclo, cuando la i sea mayor que la j, o cuando encontró el dato, y si encontró el dato, retornó. O sea, que si él se sale del ciclo sin haber retornado, significa el dato no estaba en el vector. Y ya habíamos dicho que la condición con la cual vamos a identificar que el dato no está en el vector es que retorne m más 1. Vamos a decirle aquí entonces, retorne m más 1. Fin del inicio y fin
de nuestro algoritmo que estamos llamando BuzzBeam. Este proceso de búsqueda es un proceso mucho más eficiente que el que hicimos en la clase anterior. Y estamos aprovechando la situación de que los datos están ordenados. En la práctica, los datos siempre se deben manejar en forma ordenada, puesto que el orden implicará eficiencia en todos los procesos que se ejecuten. Vamos entonces a comenzar a hablar de procesos de ordenamiento. Es decir, nosotros tenemos construido un vector, los datos están en desorden, como para que nuestros procesos sean eficientes, los datos deben estar ordenados, debemos ejecutar un proceso de ordenamiento. Para ordenar los datos de un vector, existen muchos métodos. Vamos a tratar acá los métodos, digamos, más simples que se tienen para hacer ese proceso de ordenamiento. Comencemos entonces a hablar de lo que son métodos de ordenamiento. Vamos a ver en este módulo el método de selección. Vamos a explicar en qué consiste ese método y vamos a elaborar el algoritmo correspondiente a ese método. Para ello, consideremos nuestro ejemplo. Tenemos nuestro vector. Nuestro vector con una capacidad de 8 datos, de los cuales utilizamos 7. Vamos a efectuar el proceso de ordenamiento para esos datos. O sea, nosotros aquí ejecutamos el proceso ordenar. Y como resultado de ejecutar ese proceso de ordenar, entonces los datos en el vector quedarán de la siguiente forma. Primero el 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Esa es la forma como quedan los datos en el vector después de que ejecutemos el proceso de ordenar. Vamos entonces a trabajar el método de selección. El método de selección se enuncia de una manera bastante descriptiva, creo yo. El método de selección se enuncia así. De los datos que faltan por ordenar, determinar cuál es el menor de ellos. Determinar el menor de ellos y ubicarlo de primero en ese conjunto de datos. ¿Cuál conjunto de datos? El conjunto de datos que faltan por ordenar. Inicialmente, ¿a partir de cuál posición falta por ordenar? De la primera. Entonces, buscamos cuál es el menor de todos esos datos. El menor se encuentra en la posición 2, entonces vamos a intercambiar el dato de la primera posición con el dato de la segunda. Y entonces nos quedará acá un 3 y aquí un 1. ¿A partir de cuál posición faltan datos por ordenar? A partir de la 2. Entonces, a partir de la 2 vamos a buscar en cuál posición está el menor dato. El menor dato se encuentra en la posición 4. Entonces intercambiamos el dato de la posición 2 con el dato de la posición 4. Aquí nos queda el 2 y aquí el 3. Y ya llevamos dos datos ordenados. ¿A partir de cuál posición falta por ordenar? A partir de la posición 3. A partir de la posición 3 vamos a determinar la posición en la cual está el menor dato. Aquí por inspección vemos que es en la posición 4. Intercambiamos el dato de la posición 4 con el de la posición 3. Aquí nos quedará el 3 y aquí nos queda el 6. Y ya llevamos tres datos ordenados.
A partir de la posición 4, es que faltan datos por ordenar. Determinamos la posición en la cual está el menor dato, está en la posición 7, el 4 lo ubicamos acá y el 6 acá. Y ya llevamos 4 datos ordenados. ¿Cuántos datos faltan por ordenar? A partir de la posición 5 faltan datos por ordenar. Entonces, determinamos el menor de todos ellos. El menor está en la posición 7, aquí quedará el 6 y aquí quedará el 8. Ya falta por ordenar, es a partir de la posición 6. Determinamos la posición en la cual está el menor dato, está en la posición 7, intercambiamos la 6 con la 7, y falta por ordenar a partir de la 7. Realmente, como no tenemos sino un solo dato para ordenar, un solo dato está ordenado por sí mismo. O sea que cuando la posición a partir de la cual falten datos por ordenar sea la última, significa hemos terminado nuestro proceso. Entonces, elaboremos nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo es tipo void, no va a retornar ningún dato, simplemente va a ejecutar una tarea sobre el vector. Vamos a llamarlo ordenamiento por selección. Le enviamos como parámetros el vector v y el número de posiciones que están siendo utilizadas. ¿Qué variables necesitamos? Vamos a necesitar una variable que me indique a partir de cuál posición faltan datos por ordenar. Esa variable vamos a llamarla la variable i. Necesito una variable en la cual recorra el vector, determinando en cuál posición se halla el menor dato. Esa variable vamos a llamarla la variable j. Y vamos a necesitar una tercera variable en la cual estemos almacenando la posición en la cual está el menor dato de los datos que faltan por ordenar. Esa variable vamos a llamarla la variable k. Ambas, las tres variables, son de tipo entero. Colocamos nuestro inicio. Entonces, y hemos dicho que i es la variable que me indica a partir de cuál posición faltan datos por ordenar y deberá llegar hasta m. Vamos entonces a plantear, borremos acá para que nos quepa nuestras instrucciones, hacemos un ciclo para y desde 1 hasta m menos 1 con variación más 1. Hasta m menos 1, cuando la i llegue a la m, significa que estamos en el último dato y ya no hay nada más que ordenar. Y es entonces la variable que me indica a partir de cuál posición faltan datos por ordenar. Empieza valiendo 1. A partir de la posición 1 faltan datos por ordenar. La variable k. La variable k dijimos que es la que vamos a utilizar para almacenar la posición en la cual está el menor dato. Vamos a comenzar diciendo que k es igual a i. Vamos a suponer que el menor dato está de primerito. Y a continuación hacemos otro ciclo para j desde i más 1. A partir de la posición i faltan datos por ordenar. O sea que a partir de la siguiente posición es que tenemos que comenzar a hacer comparaciones para determinar la posición en la cual está el menor dato. O sea que si la i empezó valiendo 1, la j empezará valiendo i más 1. ¿Hasta dónde? Hasta m. Con variación más 1 también. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de este ciclo? Vamos a comparar el dato que está en la posición j con el dato que está en la posición k. Si el dato que está en la posición j es menor que el dato que está en la posición k, actualizamos la k. O sea, preguntamos si lo que hay en la posición j del vector v
es menor que lo que hay en la posición k del vector v, simplemente le decimos a k, asignele j. Fin del sí y fin del para. Cuando termina este ciclo interno, en la variable k queda almacenada la posición en la cual está el menor dato. ¿Qué debemos hacer? Vamos a intercambiar. Ese dato que está en la posición k hay que colocarlo de primero, o sea, en la posición i. A partir de la posición i es que faltan datos por ordenar. Entonces, hay que hacer un intercambio. Invocamos nuestro algoritmo de intercambio que ya habíamos elaborado en módulos anteriores. Vamos a intercambiar en el vector v el dato que está en la posición i con el dato que está en la posición k. Y fin del para externo que tenemos allá. Fin correspondiente al inicio. Y fin de nuestro algoritmo ordenamiento por selección. Vamos entonces a hacerle una pequeña prueba de escritorio a ese algoritmo que tenemos ahí para ver en realidad cómo es que trabaja. Nuestro vector que teníamos es 3, 16, 28, 9, 4. M para nuestro algoritmo vale 7. Ese es el vector. Hemos definido las variables i, j. Vamos a i, su respectivo vector en la posición i, j, su respectivo vector en la posición j, k, su respectivo vector en la posición k. Inicio. Para i desde 1, i empieza valiendo 1. B sub 1 es entonces 3. La i va a variar desde 1 hasta m menos 1, es decir, hasta 6. Primera instrucción del ciclo para, acá le asignamos i. K empieza valiendo 1. B sub k será entonces también 3. Entramos al ciclo interno. Para j desde i más 1, la i vale 1, la j empieza valiendo 2. El vector en la posición 2 vale 1. La j variará hasta m. Instrucciones correspondientes a este ciclo para interno. Preguntamos si lo que hay en la posición j, un 1, es menor que lo que hay en la posición k, un 3. B sub j es menor que B sub k, sí. Ejecutamos lo que está dentro del sí. A k asignele j, o sea, k queda valiendo 2. O sea que B sub k queda valiendo 1. Hemos ejecutado la instrucción sí, y llegamos al fin del para, regresemos a evaluar la condición. ¿Qué es lo que hace? Incrementa la j vale 3, b sub 3 es 6. ¿La j es menor o igual que la m? Sí. Comparemos, b sub j, ¿cuánto vale su j? 6. B sub k vale 1. ¿6 menor que 1? No. No ejecuta lo que está dentro del sí, llegamos al fin del para. Incrementa la j valdrá 4 y b sub j será 2. ¿La j menor o igual que la m? Sí. Comparemos lo que hay en la posición j, 2, menor que 1, no, no ejecuta esta instrucción. Llegamos al fin del para, incrementa nuevamente la j vale 5, b sub 5 es 8. 5 menor o igual que 7, sí. B sub j, ¿cuánto vale B sub j? 8. ¿Menor que B sub k? No, no ejecuta esta instrucción. Fin del para, incrementa la j vale 6, B sub j vale 9. ¿J menor o igual que m? Sí. ¿Lo que hay en la posición j? 9. ¿Es menor que lo que hay en la posición k? No,
no ejecuta esta instrucción, incrementa J. J vale 7, B sub J vale 4. J menor o igual que M. Sí. Preguntemos, ¿lo que hay en la posición J? 4. ¿Menor que lo que hay en la posición K? No. No ejecuta esta instrucción, incrementa la J. J menor o igual que la M. No. Terminó el ciclo para. Cuando termina de ejecutar el ciclo para, fijémonos cuánto quedó valiendo K. K quedó valiendo 2. 2 es la posición en la cual se halla el menor dato. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Intercambiar en el vector lo que hay en la posición I, lo que hay en la posición 1 con lo que hay en la posición 2. Nuestro algoritmo de intercambiar ejecuta esa tarea, ya aquí me queda el 3, ya aquí me queda el 1. Y hemos ejecutado intercambiar. Llegamos al fin del para externo. ¿Qué es lo que hace el fin del para externo? Incrementa la I. La I valía 1, entonces ya la I quedó valiendo 2. B sub 2 es 3. A K le asigna I. K queda valiendo 2. B sub K es 3. J, desde I más 1. J empezará valiendo 3. B sub J es 6. Y entonces comencemos nuevamente a ejecutar nuestro ciclo. B sub J menor que B sub K. ¿6 menor que 3? No. Incrementemos la J. La J vale 4. O sea, B sub 4 es 2. ¿4 menor o igual que la M? Sí. Entremos al ciclo. B sub J menor que B sub K. ¿2 menor que 3? Sí. La condición es verdadera, ejecutamos esta instrucción. Acá le asignamos J. K queda valiendo 4, por consiguiente B sub K es 2. Fin del para, incrementa la J vale 5, B sub J será 8. B sub J menor que B sub K, no, incrementa la J, J vale 6, B sub J vale 9. 9 menor que 2, no, incrementa la J vale 7, B sub 7 es 4, y preguntamos, B sub J menor que B sub K, 4 menor que 2, no, incrementa la J y terminó nuevamente el ciclo interno. ¿Cuánto quedó valiendo K? 4. En la posición 4 se encuentra el menor de los datos que faltan por ordenar. ¿Qué hacemos? Intercambiamos lo que hay en la posición I, lo que hay en la posición 2, lo intercambiamos con lo que hay en la posición 4. O sea, aquí me queda el 2 y aquí me queda el 3. Y ya falta por ordenar a partir de la posición 3. Entonces, sugiero que como ejercicio terminen de hacer la prueba de escritorio de este algoritmo para convencerse de cómo es que funciona y que se entiende bien ese algoritmo. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo módulo veremos otro método de ordenamiento. Muchas gracias.